Bienvenidos a otro encuentro con Cartago. Nos regodeamos llenos de amigos repasando algo de las historias de Latinoamérica, desde Neuquén, obviamente, para toda la patria grande. Yo quería hoy empezar el programa rápidamente porque tenemos un invitado muy importante para todos nosotros y que tengo muchas ganas de hablar y que lo escuchemos. Pero quiero saludar también, arrancando, ustedes saben, esta sana costumbre. Vos decime, Mati, dónde lo muestro, ¿eh? ¿Acá? A la del gringo se lo muestro. Es un libro que nos ha llegado también desde Colombia, del trabajo que están haciendo, ahí lo tengo, por la denuncia de lo que tiene que ver con las bandas paramilitares y el negocio del biocombustible, que es Catatumbo, el trabajo por la verdad, un reto por la verdad. Este es un trabajo que está haciendo Gerard Loinsig, que es uno de los periodistas más especializados europeos que están trabajando en Colombia, en la denuncia de las bandas paramilitares que, en convivencia con el Estado colombiano, bajo el disfraz, ¿no?, de un Estado de Derecho, llevan adelante esta guerra durante casi 60 años. Tengamos en cuenta que uno de los promotores del conflicto, de la guerra civil, que incluso el gobierno colombiano se niega a decir que hay guerra civil, es el Estado colombiano, el gran promotor de la guerra. Bueno, no por nada es el país que más ayuda militar recibe después de Israel por parte de Estados Unidos. Lo cierto es que este tipo de materiales, que a nosotros nos pone muy contentos poder contárselos a ustedes que están dando vueltas en nuestro Cartago, tienen que ver con una mirada, en este caso, con el accionar de las Águilas Negras, una de las bandas paramilitares más terribles que existen dentro de Colombia, que aterrorizan a los campesinos, son los que desplazan a los campesinos para después hacer negocios en esos lugares. Y por otro lado, la denuncia de cómo las ONGs europeas también encubren de alguna manera, con una especie de ayuda humanitaria, este trabajo que hacen las multinacionales. La semana pasada estábamos hablando de un libro que nos habían enviado sobre Repsol y Unión Fenosa, que es una especie de Repsol pero que trabaja con el área de la electricidad, que también dentro de Colombia tienen su faceta más denodada. Ni necesitan tener relaciones públicas, ahí directamente trabajan con el paramilitarismo, le pagan, van, sacan a los sindicalistas, los asesinan, y ahora tienen un nuevo método que es asesinar a las familias de los sindicalistas para que el sindicalista tenga que huir. Es el país donde es más peligroso ser sindicalista que guerrillero. Pero el detalle de la palma africana, digamos, donde se extrae un aceite que Colombia exporta, la siembran en lugares donde tienen que desplazar campesinos. El tema es que hay 5 millones de campesinos desplazados por conflicto interno. Un libro que nosotros recomendamos abiertamente, el Catatumbo, un reto por la verdad. Y ahora sí, muy contentos, Cristian, muchas gracias por el tiempo y la paciencia. Recién llegado a Neuquén, Christian Castillo es un dirigente, fue candidato a vicepresidente del Frente de los Trabajadores y la Izquierda, dirigente del PTS, les decía, a nivel nacional, y docente universitario. Sí, en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Cristian, para los amigos que nos ven en Latinoamérica y los que por ahí nos ven fuera de Argentina, contanos un poco de tu historia, cómo arrancás. Sos una persona muy joven, ya estuviste trabajando incluso en una candidatura presidencial, vicepresidencial en todo caso, pero digamos en un armado nacional que entró en las últimas elecciones presidenciales en Argentina, vencieron la proscripción. Un poco de tu historia, cómo te metés en la militancia, en las corrientes trotskistas, arrancaste muy joven, viene de familia. Sí, yo empecé a militar a los 16, 17 años más o menos, sobre el final de la dictadura militar y como parte, fue una generación muy militante en el colegio secundario. Y bueno, empecé en la juventud del movimiento al socialismo, del MAS, el partido del cual sale el PTS, ¿no? En el año 1988, ya estando en la universidad. Y bueno, y después sigo una militancia permanente en medios universitarios y políticos más generales, primero estudiantil, después de la docencia y diversas tareas políticas vinculadas al partido, ¿no? Me tocó estar preso en México en medio de la gran huelga de los estudiantes de la UNAM, allá en el año 2000, con otros 3 compañeros argentinos que estábamos ahí solidarizándonos en esa lucha que frenó de alguna forma los planes del Banco Mundial para la educación en América Latina. Y en la última elección, yo por Capital varias veces fui candidato del partido, en la última elección los compañeros me dieron la responsabilidad de ir en la fórmula presidencial con Jorge Altamira, el P.O., y creo que hicimos una campaña muy buena de conjunto, todo el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, ¿no? Logrando la banca acá en Neuquén, una banca provincial en Córdoba, y en el marco de que el gobierno hizo una buena elección nacional, haber aparecido como un polo claramente por izquierda, anticapitalista y socialista en la realidad política argentina, donde, como vos decías, logramos vencer el piso de las elecciones primarias y luego obtener un resultado bastante bueno para lo que quizás se preveían algunos antes, ¿no? Y creo que en ese sentido capitalizamos una presencia política de la izquierda que se pretendía negar, porque el discurso del gobierno sostenía que a su izquierda estaba solo la pared, pero nosotros expresamos una izquierda que, bueno, ha estado en la pelea de Sanón, ha estado en la pelea de Kraft, ¿no? Donde ahora hemos hecho la denuncia por el espionaje que nos han hecho en aquella gran huelga, en la pelea de los ferroviarios, que llevó al fin de la tercerización en el ferrocarril Roca, con una presencia en la vida intelectual, en el movimiento estudiantil. Bueno, todo eso que es una izquierda militante, arraigada entre los trabajadores, la juventud y la intelectualidad también, ¿no? Porque el Frente ha concitado una asamblea de intelectuales en su apoyo, que acabamos de realizar la 6ª asamblea en Buenos Aires, que bueno, se expresó en parte en el resultado electoral. Contame un poquito lo de México, que me llamó la atención, yo no tenía ese dato. Ustedes habían ido... Fue una huelga, obviamente, que también sacudió todo México, ¿no? Sí, una huelga que empezó en... ¿Estaba Fox todavía? No, estaba todavía Cedillo. Cedillo. Empezó en abril del año 1999 y nosotros caemos presos en febrero del 2000, comienzo de febrero del 2000. Y bueno, fue una huelga enorme porque la Universidad Nacional Autónoma de México es la más grande de América Latina junto con la UBA, pero tiene más colegios... Tiene equipos de fútbol. Tiene equipo de fútbol, los Pumas, y tiene colegios secundarios también, o sea, lo que acá sería el polimodal, ¿no? Que allá son preparatorias y colegios de ciencias y humanidades, y tanto todas las sedes de la UNAM, o sea, la sede central de la ciudad universitaria, más las sedes que tiene el Estado de México, y los colegios secundarios estuvieron todos paralizados de abril a febrero, ¿no? Con una huelga que dio todo un activismo estudiantil muy, muy fuerte y que de hecho era enfrentar un plan de avance en el arancelamiento universitario y una serie de reclamos de democratización universitaria. Y bueno, esa huelga termina con una represión muy violenta. El día que nosotros caemos presos encanan a unos 1000 activistas de la huelga, cae una policía que era la Policía Federal Preventiva, nosotros estábamos en una sesión del Consejo General de Huelga, ellos votaban 5 delegados por unidad que estaba ocupada, que iban rotando y ese día se rodea la sede de la huelga y tipo a las 5 de la mañana, donde se estaba sesionando, cae una policía que venía toda encapuchada a rodear el lugar. Sí, famosa la PPF. La PFP. PFP. Hay películas incluso que hablan de esa convivencia que tienen con el tema del narcotráfico ahora, ¿no? Que ha permeabilizado todo también el estrato social mexicano de manera devastadora. Bueno, y ahí nos encierran, nos tienen 3 días a todos, después seleccionan una parte de los presos y a nosotros por ser extranjeros en particular nos mandan en cana y se hace una campaña internacional muy importante pidiendo la liberación y logramos que después de 20 y pico de días nos liberen y nos envíen a Buenos Aires. De hecho, nosotros queríamos quedarnos allá, pero el Estado mexicano invoca una cláusula, la misma que expulsaban a los que iban a solidarizarse con la lucha zapatista en Chiapas, Claro. Y nos deportan a Buenos Aires. Ahora, más allá de del hecho del encarcelamiento y que descabezan el movimiento, lo cierto es que a partir de ahí los gobiernos frenan la línea de arancel en las universidades donde esto no está, ¿no? Y entonces esa huelga fue un gran test, porque yo creo que ellos vieron que si seguían avanzando iba a haber una resistencia muy muy grande, y la huelga mexicana conmovió a México sobre el final del gobierno de Cedillo. Y bueno, ahora en algún momento en Cartago hablaremos mucho en México, porque están las elecciones y bueno, esta historia, si se va o no finalmente este gobierno, y el TLC que los ha destrozado, ¿no? Y sí, el TLC reconfiguró todo el país, ¿no? Porque hizo un norte muy ligado a Estados Unidos, con una imbricación enorme, y eso ha llevado a algunos mucha riqueza, porque hay algunos que han hecho muy buenos negocios con el TLC, y por otro lado ha llevado a una presencia del imperialismo norteamericano mucho más fuerte en México, ha creado pobreza, miseria, y detrás de la transformación de México en una suerte de narcoestado está también el TLC, ¿no? No nos podemos olvidar, lo cual ha llevado al hecho de que los presidentes, hasta presidentes conservadores, sostengan que la única medida que pueden tomar es la legalización, claro, pero no lo pueden del consumo de drogas. Un diálogo muy importante vamos a tener hoy, que espero disfrutemos todos, como estamos haciendo acá en el estudio con Christian Castillo. Nos vamos rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Aten.